Hola, bienvenido a este nuevo tutorial de la red de Entretejer las Palabras. Hoy aprenderás cómo publicar, cómo compartir un álbum y cómo compartir un video de YouTube. Bueno, vamos a iniciar. Ingresamos nuevamente a nuestro navegador. Una vez logueados en la red de Entretejer las Palabras, vamos al panel superior y damos la opción Mi panel. Aquí podremos visualizar todas las notificaciones de nuestros contactos, posts y lo que hemos agregado recientemente. Para hacer una nueva publicación, basta con que nos vayamos al cuadro ¿Qué está pasando? Damos clic y actualizamos cualquier tipo de información que queramos compartir en la red. Acto seguido, damos clic en el icono de imagen o cámara para adjuntar cualquier tipo de imagen que acompañe a nuestra publicación. Seleccionamos nuestras imágenes. Y damos clic en enviar. Y como ves, tienes tu primer post o tu publicación realizada con éxito. Si quieres realizar un álbum de fotos de registro fotográfico de actividades que se realizan en tu biblioteca, sigue estos pasos. Vamos al panel de opciones. Buscamos la opción Fotos. A continuación se mostrarán todas las imágenes que han publicado los diferentes miembros de la red Entretejer. Para crear un nuevo álbum de fotos, damos clic en el botón Crear nuevo álbum. Le damos un nombre. Damos en Añadir fotos. Podemos arrastrar o soltar las diferentes imágenes o simplemente dar clic para agregar todas las imágenes. Seleccionamos nuestras imágenes y damos en Abrir. Esperamos a que carguen. Y listo, damos clic en Enviar. De esta manera se habrá creado nuestro nuevo álbum. Si queremos compartir un video de YouTube, vamos al panel de control y seleccionamos la opción Videos. Acto seguido, vamos a YouTube y buscamos el video que queremos compartir. Nos vamos a la opción Compartir. Nos aparecerá un link. Damos en la opción Insertar. Acto seguido, copiamos todo este código para poder compartir nuestro video. Una vez hecho, podemos volver a la red de Entretejer las Palabras y le damos en Añadir nuevo. En código de inserción colocaremos el código que habremos copiado en la plataforma de YouTube. Agregamos un título. Y podremos agregar alguna descripción de ese contenido que estamos compartiendo. De igual manera, podemos agregar cualquier tipo de etiquetas. Y damos clic en Añadir. Y así, nuestro video se habrá publicado satisfactoriamente y todos los miembros de la red podrán verlo. De esta manera, hemos aprendido a cómo realizar publicaciones, cómo realizar álbum fotográfico y cómo compartir un video de YouTube. Sencillo y rápido.